Hablamos que hoy en día en el mercado existen prótesis de muchísimo, un costo altísimo, y nosotros queremos hacer que esto realmente baje a la gente que realmente lo necesita. Que el 99% de las personas que la necesitan puedan acceder a una. Nosotros hacemos las manos de Poe utilizando la impresión 3D, que es una tecnología que hoy en día está haciendo una revolución en todo el mundo. Te permite convertir un diseño digital a un objeto real en cuestión de horas. Como estamos hablando, una prótesis te tarda aproximadamente en hacer como unas 24 horas, y después entre el ensamblado, la prueba de calidad y la preparación de obviamente todas nuestras cajitas y todos nuestros regalitos que le hacemos, ¿verdad? Estamos hablando de un proceso de aproximadamente 7 días a 10 días desde el momento en el que nosotros le aceptamos el pedido a una persona. Es un sistema súper simple realmente. La belleza de este tipo de dispositivos está en la simplicidad que conlleva todo este movimiento. Nosotros dividimos en dos tipos. Dividimos en las personas que tienen movimiento de muñeca, ¿verdad? Que sean ya hayan nacido sin dedos o que hayan perdido los dedos por algún accidente que hayan tenido. Y después las personas que tengan que no tengan movimiento de muñeca, pero sí tengan movimiento de codo. Para estas personas tenemos otro tipo de dispositivo que es un poquito más grande que este, pero funciona de la misma manera. Son todos dispositivos mecánicos. No necesitan ningún tipo de conexión, no necesitan ni cirugía, no necesitan nada, sino simplemente la persona se pone la mano en esta parte, sería esta una mano, izquierda, derecha. Entonces, la persona pone su mano en esta parte, en esta porción de aquí, y luego lo que sería la palma de la mano en esta región de aquí. Entonces, con un velcro se le cierra por aquí, se le cierra por acá, y la persona simplemente con el movimiento de la muñeca, de flexión de la muñeca hacia adelante, la persona tiene la posibilidad de cerrar la mano, ¿verdad? Entonces, esto le da la posibilidad a la persona de tener una mano asistiva que le permita agarrar objetos. Si de repente él está jugando con esta mano con su hijo y le quiere pasar un juguete, la persona puede, pum, sin problema, agarrar la cabeza del Thor, pasarle y darle a su hijo un juguete como si fuera su propia mano. O de repente, una persona tenga las ganas de agarrar un micrófono y la persona diga, quiero agarrar un micrófono, ¡tum!, y la agarra ahí, o aún acá, o la agarra acá, y la persona, mientras que habla con este lado, directamente puede estar agarrando con este teléfono, puede agarrar este micrófono. Es lo que queremos, es que la persona pueda, ¿qué te pasa otra vez? Que la persona se pueda sentir cómoda en hacer las labores de todos los días, esas pequeñas cosas que marcan la diferencia entre una sonrisa o un yo no puedo, ¿verdad? Es el hecho de que una persona pueda servirse un tereré, pueda cortar su comida, pueda tocar una guitarra otra vez, que tuvimos un chico ayer que vino, o pueda saludar o rascarse la cabeza, ¿verdad? Tuvimos un chico ayer que vino, que se llama Elías, que era guitarrista, pero tuvo el accidente como hace un año y medio, y de ese momento no pudo más tocar la guitarra. Entonces pudimos darle un dispositivo con una púa para tocar la guitarra, y él entonces ayer por primera vez después de casi un año y medio tuvo la oportunidad de tocar una de sus canciones favoritas. Po tiene un sistema en el cual cuando un chico recibe una mano, por ejemplo Franco, que tiene 8 años, él obviamente de acá a 6 meses o de acá a 10 meses él va a tener que cambiar de mano. Entonces nuestro sistema es de que él pueda devolver la mano y nosotros le creamos otra mano que acompañe su crecimiento realmente. Y esa mano que él nos da, nosotros la hacemos de dos maneras. Pueden ser reciclaje de los plásticos, o directamente podemos encontrar un usuario que no pueda acceder a una mano y que le podamos refaccionar, arreglar completamente y darle el toque que quiera a este usuario, y le podemos dar de manera gratuita. Nosotros creemos también que el centro de lo que uno tiene que tener como organización es la innovación. Así se lleva a lo que hoy en día se está haciendo. Entonces tenemos también diferentes tipos de líneas de investigación para desarrollo, tanto de prótesis mioeléctricas, que este es uno de los dispositivos que estamos teniendo ahora como primera parte, ¿verdad? Que es un primer prototipo donde se maneja a través de servos, donde la persona, por ejemplo, que haya tenido una amputación por encima del codo, pueda simplemente ponerse una media en los electrodos. Eso va directamente a los músculos, y los músculos al activarse activan la mano y le dan la oportunidad de que con estos motores cierre la mano sin problema y abre la mano sin problema. Es un movimiento simplemente por la idea donde la persona es algo liviano, que la persona puede llevar consigo, no es invasivo, no tiene que haber ni una conexión al músculo. Es como simplemente es traducir el impulso eléctrico que tienen los músculos a través de la piel, ¿verdad?, a que la mano actúe como ellos quieren. Entonces le da la oportunidad de poder controlar dedo por dedo, abrir ciertos dedos que quiere. Por ejemplo, si quiere apuntar, va a poder apuntar con un simple movimiento, o cerrar la mano o abrir la mano con la fuerza que quiera, ¿verdad? Y es uno de los avances que queremos ahora, por lo menos para antes de fin de año, tener una prótesis mioeléctrica hecha para que una persona pueda estar usando acá en nuestro país.